Este es tu programa, Yucat, Catecismo para Jóvenes. No te vayas de la iglesia. Mejor conócela a través de Yucat. Comenzamos en 4, 3, 2. Seremos la generación que danza, que danza por tu gran amor, oh Dios. Por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa católico juvenil. Como ven, hoy estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Estamos aquí donde pues el padre Israel Ángeles Gil oficia su misa y es nuestro párroco. Le mandamos un gran saludo y a todos los parroquios que nos escuchan también. Queridos hermanos, estamos iniciando una nueva serie de programas. Ustedes ya nos han escuchado la semana anterior, ¿no? Y hablábamos sobre la responsabilidad. Y esta palabra tiene mucho de qué hablar, ¿no? Primeramente tenemos una responsabilidad personal, social, y nosotros como cristianos católicos que somos, hemos acogido una responsabilidad cristiana. Así que este tema pues da mucho de qué hablar y esperamos que nos sigas escuchando de aquí a hoy en 8 días y que pues eternamente. bella, ¿no? No se crean, hermanos, y que sigan escuchándonos para que juntos podamos crecer en fe y formación. El tiempo en el que estamos viviendo hoy en día, la iglesia nos exhorta, de hecho es Dios mismo que le habla a la iglesia y a través de la iglesia, ¿no? Como jóvenes comprometidos a Él en el servicio, nos llama y exhorta a la formación. Todos los jóvenes cristianos necesitamos, ¿no?, estar siempre en constante formación. Nuestra fe debe estar crecida, nuestra vida intelectual también debe estar en formación, creciendo, y también nuestras virtudes, todo esto debemos de darle atención para que juntos podamos crecer y juntos podamos también dar gloria a Dios y también aportar algo a la sociedad, que seamos nosotros agente de cambio en nuestro entorno social. A esto nos compromete el Señor, así que necesitamos de nuestra formación. Yo, como ya es costumbre, le saludo a su hermano en Cristo Jesús, Antonio Macías, y hoy está aquí Ivón. Saluda, Ivón. Hola, buenas noches. Sí, claro. Buenas noches, mi nombre es Ivón Gutiérrez y pertenezco a la Comunidad de Economía. Y para este programa pues fui invitada. Gracias, José Antonio. De nada, pues, de hecho te invitó el Señor a hablar también aquí, ¿no? Y bueno, pues yo soy Jackie, ya me habían visto en un programa, pero pues ¿cómo es la inconstancia? Se les olvidó. Sí, ya se los olvidó, yo sé. Pues aquí estamos, pues primero Dios para transmitirles un mensaje muy importante como lo es la responsabilidad cristiana, un tema de mucho interés, no solamente para compartirlo, sino también como aprender de este tema. Vamos viendo las características que tiene que ver una decisión tomada desde Dios, y también esto pues retroalimenta muchas enseñanzas que ya hemos recibido. Entonces pues esperemos que nos sigan pues sintonizando. Así es, hermanos, pero como todo joven cristiano, todo joven católico que inicia su día, también tenemos que iniciar nuestro día, nuestro servicio con una oración. Oración. Y los invitamos a que en este momento se unan a nosotros con una oración. Ivón, Jackie, ¿alguien que quiera iniciar la oración? Yo le inicio. Claro. Ivón, te suena la palabra. Ok, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque en esta noche nos permites estar aquí para darte gloria, para compartir este mensaje que tú has puesto en nuestro corazón. Te pedimos que pongas en nosotros las palabras y también que abras los oídos y los corazones de aquellos quienes están escuchando este mensaje, para que puedan recibir realmente lo que tú quieres decirnos individualmente a cada uno. Te damos gracias por todas las bendiciones recibidas y te pedimos también tu sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oigan, chicas, pues yo quisiera iniciar, ¿no?, ya en el tema anterior, que hablamos sobre una introducción sobre esta palabra, ¿no?, el significado de esta palabra, responsabilidad. Yo quisiera que ustedes, así en lo personal,
nos compartieran y les compartieran los hermanos que nos están escuchando como su visión, su misión, objetivo. Su objetivo, claro, ¿no? Claro que sí, porque somos como una empresa, pero una empresa de Dios. ¿Y cuál es el objetivo de esta empresa de Dios que es la iglesia? La salvación de nuestras almas. Exacto, aquí, ese es así nuestro pago. Claro, eso nos compromete, ¿no? Esta paga, por decirlo así, la obtendremos cuando nosotros seamos responsables, ¿no? Con nuestra vida de fe y puesta en práctica nuestra fe, ¿no? La fe sin obras, ¿qué? No sirve. No sirve, dice la carta a Santiago, ¿no? Así que, no sé, Ivonne, si tú quieras decirle a los hermanos que nos escuchan como tu visión, perdón, tu perspectiva de lo que es responsabilidad o de lo que entiendes hoy de qué es responsabilidad en el mundo o como tú lo vives. Bueno, la responsabilidad es un valor que se encuentra en nuestra conciencia y, bueno, esto lleva... Bueno, la responsabilidad se ejerce, entonces se refleja a través de nuestras acciones. Es tomar conciencia de lo que hacemos o de, incluso pienso yo, de lo que decimos y afrontar, pues, las consecuencias de esto, ¿no? Pues gracias. ¿Y así tú, como comentaba Ivonne, o sea, la responsabilidad no es algo con lo que nosotros nacemos, es algo que vamos adquiriendo, son una serie de valores que se vuelven... Pues yo siento que los valores los vamos adquiriendo principalmente en el hogar, ¿no? Que es la primera escuela a la que asistimos. Entonces, la responsabilidad es simplemente es ese algo que nos hace... es ese valor que nos exhorta a realmente ser fieles a nuestra palabra. Si yo dije que voy a cumplir con un servicio, entonces yo tengo que estar allí. Esa es nuestra responsabilidad. Y más en este momento que le estamos enfocando en el aspecto cristiano. Nosotros como cristianos, ¿a qué nos hemos comprometido? ¿Cuál es nuestra responsabilidad por el simple hecho de ser hijos de Dios? Entonces es aquí donde vienen a pues intervenir una serie de valores, tanto morales, tanto valores de la Iglesia Católica. Entonces son una serie de cosas que influyen en nuestra percepción de la responsabilidad. También es algo que tenemos que ir educando y fortaleciendo. Tampoco se trata de simplemente conocer un concepto y ya quererlo, pues querer decir que ya lo poseemos, ¿no? Sino también así, pues, como dijo Toño, o sea, la fe sin obras, o sea, pues no sirve. Entonces ahí la responsabilidad también se ve reflejada en mi forma de vivir, en mi forma de hablar. Entonces, ¿cómo estoy llevando a cabo mi cristianismo en todos los aspectos de mi vida? Pues es un tema muy, muy extenso. Pues, ¿sí? Claro que sí, Jackie. Eso es importante, lo que Jackie dice, hermanos, y que tenemos que darle valor a lo que, por ejemplo, Jackie nos explica, ¿no? La responsabilidad es un valor, ¿no? Pero un valor tienes que machetearlo, tienes que pulirlo. Tiene que valer. Tienes... Claro, ¿no? Tienes que educarlo, tienes que formarlo en tu ser, en tu conciencia. ¿Y cuesta trabajo? Claro que sí. Un valor es algo que rige algo que te limita, pero que persigue un objetivo. En este caso, responsabilidad cristiana nos lleva a entender algo que no solamente es un concepto, como dices tú, Jackie, ¿no? Es algo que sí, nace como un concepto, pero que tiene forma... cuando lo ponemos en práctica. Cuando le damos forma. Claro. Exacto. Que sí, o sea, ¿te imaginas? ¿Se imaginan ustedes que las palabras sean siempre palabras? Pues no, las palabras también cobran vida cuando nosotros las ponemos en práctica. Es decir, amén, le damos sentido. Y démonos cuenta que hoy en día, ¿no? A veces me escuchan hablar mucho sobre relativismo, ¿no? Pues démonos cuenta que el relativismo es precisamente esto, ¿no? La pérdida del sentido de las cosas, ¿no? Nosotros no le damos sentido a las cosas, entonces relativizamos cualquier palabra, cualquier cosa, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Qué responsabilidad? Pues para mí responsabilidad es esto, pero con esto, ¿no? Uh-huh, para mí responsabilidad es esto, pero no sé, ahorita no se me viene a la... Condicionamos las situaciones, entonces responsabilidad... Últimamente se ha convertido en simplemente un concepto.
en el que, por ejemplo, decimos responsabilidad es que yo haga esto, pero de tal forma, o siempre que yo quiera. O pues vamos condicionando las situaciones sin darnos cuenta de que la esencia de la responsabilidad a veces duele, porque es un compromiso, son palabras demasiado fuertes que incluyen muchísimos otros valores, no es simplemente uno. Entonces, como decía Toño, en la actualidad uno va haciéndose pues subjetivo, o sea, va dándole ese subjetivismo a todos los conceptos, a todas las cosas, a todas las situaciones, perdiendo la verdadera esencia. Y eso es en lo que la responsabilidad cristiana intenta centrarnos. ¿Cuál es la verdadera esencia? O sea, ¿qué es lo que hemos estado perdiendo y en qué tenemos que hacer un énfasis? Y fíjate, Jackie, que algo bien importante, ¿no? Que como responsabilidad cristiana tenemos, número uno, la evaluación, hermanos, ¿no? La evaluación. Yo siempre tengo que estar en constante evaluación de mi vida, ¿no? No solamente en el ámbito religioso, ¿no? Hay muchos que no son creyentes, hay muchos que no son cristianos y también tienen la necesidad de autoevaluarse, ¿no? Para ver en qué situación de vida están viviendo. Muchas veces, ¿no? O irresponsables, ¿no? Nosotros no evaluamos nuestra vida. ¿Y qué, en qué no es, qué es, qué ejemplo podemos dar? Por ejemplo, un matrimonio, ¿no? Nosotros somos jóvenes y tenemos vocación, ya sea el matrimonio, lo que el Señor nos ha regalado, ¿no? O nos quiera dar para nuestra vida. Muchos de los matrimonios que hoy en día se separan es porque no han asumido la responsabilidad de evaluarse cómo están en su vida personal, interpersonal, de matrimonio. Y no, y cuando hay un problema, ¿no? Por irresponsabilidad, que dicen, ah, me separo, ¿no? Exacto. Porque no asumen la responsabilidad de decir y ser humildes, de decir, no, ¿sabes qué? En esto fallo, en esto estoy mal, pero ¿sabes qué? Podemos trabajarlo, podemos llevarlo, ¿no? Exacto. Y de repente, no, un problema, y te tambaleas y dices, no, ¿sabes qué? Mejor ahí estuvo, ¿no? Porque no somos responsables de cuidar nuestra relación personal. Y esto y más, hay muchos más ejemplos, pero ahorita vámonos a un corte y regresamos para hablar más sobre este tema. Sigan escuchando a Yucat. Yucat hace una ligera pausa. ¡No te vayas! Yucat. Ok, pues en este segmento vamos a comenzar con la lectura de las citas bíblicas con las que vamos a, pues a respaldar lo que les estamos diciendo. Tampoco es simplemente algo que salga de nuestras bocas, pues no, aparte que es iluminación del Espíritu Santo, está también plasmado en las Santas Escrituras. Entonces, ¿con qué cita empezamos, hermano? Bueno, pues mira, yo quiero hablarles, y esto yo creo que el Señor nos habla muy en lo personal, ¿no? Hay una cita bíblica, ¿no?, que podemos encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo primero, ¿no? Fíjense por qué les doy esta cita. Porque muchas veces nuestras acciones están como justificadas, ¿no? Hoy en día, la responsabilidad de nuestras acciones las justificamos, ya sea para bien o para mal, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo bien chistoso, ¿no? Yo me encargo de dar pláticas para quinceañeras los sábados, a veces aquí en la parroquia, hermanos. Ese es como mi servicio parroquial. Y muchas de las veces, ¿no?, hablamos sobre la cuestión de que si es pecado tomar licor, ¿no? Tomar vino, cerveza, qué sé yo, ¿no? A veces es polémico este tema. Y muchos de los hermanos les pregunto, ¿es pecado tomar? ¿Creen ustedes que es pecado tomar? Y ellos me dicen, pues sí, ¿no? Dicen, no, yo no creo que sea pecado tomar, dicen, porque Jesús tomó vino, ¿no? En las bodas de Caná. Pues sí, tomó. Y pues, ¿por qué no? Jesús no nos dice que sea pecado tomar, ¿no? Pero sí, y en efecto, ¿no? Pero hay una explicación aquí casi casi científica, ¿no? Que en aquel momento, desde luego, como nos han dicho, ¿no?, Jesús no era católico, ¿no? Jesús era judío, ¿no? Vivía, exacto, en esa cultura, en ese momento, la cultura, ¿no?, judía. Y la cultura judía, pues para ellos el vino es parte de su mesa diaria, ¿no?
prácticamente el vino es una, es beberlo en armonía, ¿no? Es un signo de la alegría. Claro que sí, ¿no? Entonces, él en las bodas de Caná, como nos lo muestra el Evangelio, en la cual nuestro Señor Jesucristo obra su primer milagro por intercesión de su madre, ¿no? Tenemos un claro ejemplo de que nuestro Señor Jesucristo participaba de esta religiosidad que él vivía, ¿no? De esta relación, exacto, ¿no? Con su pueblo, de esta cultura. Y esto es esto es en el ámbito cultural, ¿no? No se estaba justificando Jesús. Yo les digo, pues sí, hermano, pero nunca ves en el Evangelio Jesús bien... Jesús emborrachó. Jesús emborrachó y acá, por pues supuesto no. Que no. Él sabía, ¿no? Que era cultural y que pues era parte de... Entonces, muchas veces nos justificamos, ¿no? Y es ahí donde pierde el sentido de nuestros actos, de la responsabilidad que nosotros tenemos en nuestra vida, principalmente nosotros como cristianos, cristiana y social también. Exacto. Entonces, ¿por qué les digo esta cita, ¿no? Nos las daba el Señor, ¿no? De la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo primero, gloria a Dios. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió. Perdón, me equivoqué. Que se vea que. Perdón, hermanos. Es de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23 en adelante. Gloria a Dios. Todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo está permitido, pero no todo me hace bien. Que cada uno piense. No en sí, sino en los demás. Coman pues todo lo que se vende en el mercado sin plantearse problemas de conciencia, pues el Señor es la tierra y todo lo contiene. Y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto es una de las citas que a mí me daba el Señor para este tema. No sé tú, Jackie. Exacto. Pues primero podemos comenzar explicando un poquito lo de la cita de... que nos leía Toño, en relación a lo que decíamos sobre que es un tema polémico el si se puede beber o no, ¿por qué lo retomamos en este tema? Porque estamos hablando de la responsabilidad cristiana. Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de llevar este cristianismo en nuestra vida diaria. Entonces, poniendo el ejemplo de tomar, aquí nos dice la carta de Pablo a los Corintios, nos habla de que, o sea, todo puedo hacerlo, pero no todo me conviene, o sea, todo me está permitido, pero no todo me es lícito. En este caso podemos decir, quizá es bueno tomar alguna bebida siempre y cuando el contexto en el que lo hagamos, la situación, el momento y la medida sean las apropiadas y las permitidas por Dios. Por supuesto que para todo hay un límite que ya es establecido por Dios. Y nosotros, pues, si nos empezamos a pasar de estos límites, diciendo, ok, pues no pasa nada, por algo nos lo dice Dios, entonces Él es la sabiduría. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué pasa si nosotros comenzamos a emborracharnos? Podemos perder la conciencia, no saber si en ese momento estamos pecando o no. Entonces, podemos evitar todo ese tipo de situaciones siendo responsables antes de que las catástrofes sucedan. Entonces, podemos aquí tomar el consejo que nos da Pablo de ser siempre conscientes de lo que estamos haciendo y de en qué nivel lo estamos haciendo. Eso también es parte de la responsabilidad cristiana. Por supuesto, ¿no? Y antes de darle la palabra a Ivonne, a ver qué piensa de este tema, de esta cita, yo quiero mencionarles algo, ¿no? Nos damos cuenta de que si tú eres dado a leer la palabra de Dios y te has enfocado, has leído las cartas de San Pablo a los Corintios, Gálatas, Efesios, ¿no? Él les está hablando a esas primeras comunidades cristianas, lo que nuestro Señor le había revelado a él. Pero ¿qué es lo que les está? ¿Por qué les habla así? ¿Por qué? Porque los está formando y corrigiendo. San Pablo, ¿no? Les está hablando un líder evangélico, ¿no? Que es prácticamente un apóstol. Fue un, ¿no?, apóstol. Un apóstol, de Cristo. Por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué les está diciendo? Les está aconsejando, ¿no? Y a muchas veces nosotros no nos queremos dejar aconsejar. Porque hoy en día está, ya sé, ¿no? ¿Para qué me dices? Pero ¿qué les está aconsejando? Un valor bien importante, ¿no? La responsabilidad de nuestros actos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta responsabilidad de nuestros actos? Primero que nada, en que te conozcas tú.
para que te des cuenta en qué puedes tú excederte o perder el control, ¿no? Exacto. Es decir, ¿no? Por ejemplo, aquí en el mismo, si tú te vas a Primera de Corintios, capítulo 6 en adelante, fíjate cómo San Pablo les habla a estas comunidades, a esta comunidad cristiana, ¿no? Que busquen ellos, busquemos todos, ¿no? Controlar nuestra carne, ¿no? Exacto. Someter la carne, ¿no? Porque es la carne la que nos lleva al exceso y a perdernos, ¿no? Entonces, ¿por qué ponía yo el ejemplo este de que si es pecado beber vino o tomar, ¿no? Pues, por supuesto, yo decía, pues no es pecado tomar, ¿no? Por ejemplo, estás en una fiesta y hay bebida, por ejemplo, hoy existen muchos tipos de bebidas, también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Exacto. Que hay que cerveza con esto y lo otro, ¿no? Esto es bueno, porque yo, y les comento, yo soy cocinero, ¿no? Sí. Y si tú vas a un restaurante acá de caché, de 5 las comidas tres, son acompañadas de vino. Por supuesto, ¿no? Ahí está un sommelier que te dice, este vino va con esta comida, este con esto, y cerveza con esto y con esto. Pero para poder equilibrar, ¿no? Esto es educación, no todos podemos tener esta educación hasta en el alimento, ¿no? Pero démonos cuenta, ¿no? Que si tú también te excedes, al final de cuentas pierdes el sentido de tu sabor, exacto, de tu conciencia. Y ya no disfrutas, en realidad, ¿no? En realidad, cuando te excedes, hasta el mismo comercial de las bebidas alcohólicas te dice, ¿no? Todo con medida, nada con exceso, ¿no? Porque al final de cuentas no es pecado tomar. El pecado es cuando tú no mides las consecuencias de tus actos, ¿no? Y si tú te das cuenta, sabes que echándote tres cervezas, dos, tres copas de licor, te pones bien loco y comienzas a insultar y todo. Hermano, ahí está el ¿dónde principio. Queda tu responsabilidad? Exacto. Hay que cuidarlo, principalmente, ¿no? Entonces, como joven, hoy en día, estamos llamados a esto, ¿no? Si tú, hermano, tienes un hijo, un sobrino, ¿no? Hazle ver, habla con él sobre su responsabilidad social y cristiana, ¿no? Que tiene, y sobre esto en los límites, ¿no? Porque exacto, los límites son los que nos van a regir también nuestra vida. ¿Y qué es lo que el valor de la responsabilidad quiere como cristianos en nosotros, ¿no? Formar, ¿no? Esa conciencia que Dios nos ha dado para tomar las mejores decisiones posibles. Como nos decía el Papa Juan Pablo II, se puede ser un joven auténticamente moderno y a la vez profundamente cristiano. Es el hecho de llevar esos principios cristianos, esta educación cristiana a todos los aspectos de nuestras vidas. Que al final de cuentas es como la enseñanza, la exhortación a vivir sanamente, ¿no? A vivir sanamente, y yo exacto, no creo que alguien quiera perder su vida por echarse dos, tres cervezas, ¿no? Pues no. Pues desde luego que no, Dios quiere que todo el mundo lo conozca, se salve, y pueda tomar, pueda disfrutar de todo esto que Él ha creado y que nos ha dado la capacidad de crear para disfrute de nosotros, pero siempre exacto, con medida, como dice el comercial. Y ahorita nos vamos a un corte para que regresamos ahora sí, con Ivonne. Estamos en Yucat. Yucat hace una ligera pausa. No te vayas. Yucat. Regresamos con tu programa Yuca. Quédate con nosotros, Yuca. Estábamos hablando de este ejemplo, ¿no? Sobre esta cita bíblica, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 21. En adelante, y tu hermano, sería bueno que la retomaras, que vayas anotando, claro, ¿no? Para que veas qué te quiere decir el Señor y en qué te quiere formar, en qué aspecto de tu vida, ¿no? Exacto. Es importante, ¿no? Hablando sobre la responsabilidad cristiana. ¿Listo? Pero Ivonne, te iba a decir Jackie. Pero Ivonne, a ver, no sé si tú nos quieres dar tu opinión. Bueno, pues al respecto, creo que es un ejemplo muy sencillo y se
evidencia mucho lo que se quiere decir, ¿no? Porque, como dice, ¿no? A cada acción una reacción, ¿no? Entonces, cuando no se toma medida de nuestros actos o no se toma conciencia de nuestras decisiones, pues nos puede llevar a una consecuencia negativa, ¿no? Retomando el mismo ejemplo y poniéndolo como en el aspecto de la responsabilidad cristiana, creo que al excedernos, por ejemplo, en esto de las bebidas, ¿no?, que estaban comentando, creo que llegamos como a ese grado de inconsciencia y ya no sabemos ni qué estamos haciendo, ¿no? Entonces es ahí donde es más fácil caer en el pecado, ¿no?, y de caer en esa irresponsabilidad. Exacto, nos volvemos débiles. Y, como dice la carta de la segunda carta de Timoteo 4, predica la palabra insistente a tiempo y a destiempo. Me recordó a lo que nos dijeron hoy en la homilía acerca de una frase de Madre Teresa de Calcuta, así fue eso, que debemos de predicar, de estar siempre predicando, ¿no?, y de vez en cuando hablar. Entonces creo que esto se refiere a lo que hacemos, a nuestro testimonio en cuanto a las acciones, en cómo nos desenvolvemos. Y esto lo podemos hacer en cualquier área, ¿no? Como estaban comentando, pues en las fiestas, ¿no? No está mal que estés en una fiesta y que estés tomando, pero hay que considerar la forma en que lo estás haciendo, ¿no? Y quiénes te están viendo y en la medida. Sí, nuestra responsabilidad es cuidar esto, ¿no? Como dices tú, Ivo, ¿no? Cuidar, darte cuenta de quién te está viendo, porque la gente es así, ¿no? Está cuidándote prácticamente a ver qué haces, porque ay, ese va a la iglesia, ¿no? Exacto. O esa morra va a la iglesia, o esa chica va a la iglesia. Mira, el cristiano, ¿no? Como cristianos ya tenemos la responsabilidad de desenvolvernos de una forma diferente. Estamos llamados a evangelizar en todas partes. Entonces no podemos caer en la inconsciencia o en la irresponsabilidad de no predicar en todo momento. O sea, yo como persona, no digamos tanto solo en las bebidas, sino yo como persona, ¿cómo me estoy vistiendo? O sea, si una persona me ve en la asamblea y me ve vestida de tal forma y después me ve en otra parte vestida de una forma totalmente diferente, entonces, ¿qué testimonio estoy dando? Es aquí donde nosotros tenemos que realmente hacer conciencia de nuestro papel en este mundo, como dice la palabra de Dios. Ustedes están en el mundo, mas no son del mundo. Entonces, la responsabilidad nos lleva al hecho de hacer conciencia de que yo estoy en este mundo, sin embargo, no soy de este mundo. Claro que sí, amén, digo yo, ¿no? Pero damos cuenta también algo aquí muy interesante, ¿no? De que esta responsabilidad como cristianos no nos lleva, ¿no?, a un santurronismo, ¿no? Exacto. Por supuesto, ¿por qué damos este tema y por qué abordamos el tema de la bebida, de la fiesta, ¿no? Porque es donde el joven se desenvuelve hoy en día y donde el joven está prácticamente, oye, ustedes están saliendo de la preparatoria, ¿no?, en la universidad, ¿no?, y este programa, este tema está dirigido prácticamente a los jóvenes que están viviendo este contexto, ¿no? Exacto. Y a todo hermano también que nos está escuchando, por supuesto, ¿no? Pues sobre todo a los jóvenes. Entonces, bajo este contexto nosotros hablamos porque el Señor nos quiere también preparados y nos quiere que vivamos bajo este contexto el Evangelio, ¿no? Exacto. Y es ahí donde nosotros mostramos nuestra autenticidad. No buscamos o no debemos buscar un santurronismo, ¿no? ¿Qué quiere decir un santurronismo? Que, ay, no, eso no, porque un es pecado. Un fanatismo, ajá, exacto. No, porque dice la palabra de Dios que si bebo, que si bailo, Dios mío, líbrame. No, para nada, ¿no? Está permitido, el Señor, sin embargo, nuestra fe, Dios nos invita a ser auténticos. Ese carácter que debe ser formado, por supuesto. Formado. Pero que esa forma de ser, esa forma de ese carisma que tú tienes, ¿no?, personal, ¿no?, tienes que serlo, tienes que mostrarlo, tienes que vivirlo así como tú eres, hermano. Dios no te quita nada que sea malo, pues, ¿no? Exacto. Te quita lo malo para mejorar lo bueno que tú tienes. No tenemos un Dios de opresión, o sea, claro. No nos está quitando la libertad. Es un Dios que nos da, pues ahora sí que la libre decisión
de saber, o sea, qué es lo que yo quiero, y también, si queremos seguirlo, es, okay, aquí tenemos estas normas, que no son para oprimirnos, para hacernos infelices, al contrario, son para ayudarnos a vivir una juventud plena y sana, dentro del amor que Él nos da. Y un ejemplo de esta libertad que Él nos da es una cita de Sirácides, capítulo 15, versículo 14. Dice, al principio hizo al hombre y lo dejó en manos de su propia conciencia. Si tú quieres, puedes observar los mandamientos y está en tus manos permanecer fiel. Él ha puesto ante ti el agua y el fuego. Llevas a tu mano lo que tú quieres. Palabra de Dios. Te la vamos. Aquí nos habla de que, o sea, están las opciones enfrente. Por supuesto que Él no nos va a decir, no nos va a obligar. No nos va a obligar a seguirlo, a amarlo, a seguir ciertos límites, por supuesto que no. Sin embargo, Él nos pone enfrente el agua y el fuego. ¿Qué es lo que nosotros queremos aceptar? Y tomar el agua no significa, o sea, olvidarme de todo lo que mis amigos están viviendo, de lo de que a mí como joven me llama la atención, por supuesto que no. Sin embargo, tenemos que seguir ciertos comportamientos, no como símbolo de opresión, sino al contrario, como símbolo de libertad, libertad en Cristo, que nos libra de todas las ataduras que el pecado y el mundo nos pueden traer. Por supuesto, ¿no? El ejemplo de la fiesta, ¿no? Que cuando te ven en una fiesta dices, ¿a poco vas a la fiesta? Pues si eres bien cristiano. Pues, ¿dónde dice el Señor que no vayas a una fiesta, ¿no? ¿Dónde dice el Señor? Tenemos un Dios alegre. Jesús bailaba en las fiestas. Obviamente no un baile impuro. Exótico, está reggaetón. Dios te perdone. No. No, para empezar no existía, ¿no? Pero no, desde luego, esto está dado, ¿no? Dios sabe que está en todo esto, ¿no? Y que somos parte, pero no somos de ahí. No pertenecemos al mundo. Claro que sí. Y por eso también la cita esta que el Señor nos daba, ¿no? Todo me está permitido. Porque es la libertad del Señor. El Señor no es una cárcel, ¿no? Nuestra vida. Has nacido para ser libre, hermano. Claro. Libérate. Como dice, el Señor quiere que tú muestres la libertad que tú tienes en Él, ¿no? Y que tú puedas ir, por decir, una fiesta y mostrarle a los demás que no estás hecho. No necesitas hecho, los excesos, claro, para divertirte. Que no estás hecho para estar enganchado a eso, ¿no? Exacto. Sino que tú puedes vivirlo de una manera, ¿no? Y dice, todo, pero no todo me conviene, todo. Todo está permitido, todo me es lícito, pero no todo me hace bien. Entonces aquí nos muestra, Dios nos informa, nos dice, nos ilumina que hay que buscar cómo controlarnos, buscar cómo tomarle sentido a esta libertad, ¿no? Hace unos días leía al creador de los memes católicos, se llama Jonathan Luque, que nos está escuchando seguramente allá en Lima, Perú. ¡Saludos, Jonathan! Contaba un testimonio que él conoció una amiga de él, evangélica, ¿no? Y que le habló de la palabra y dijo, no, pues ¿sabes qué? Ya estoy harta de la religión, la neta, en mi iglesia, mis papás son pastores, siempre iglesia, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Y dice, me di un decálogo de todo lo que no estaba permitido, ¿no? Wow. Y la muchacha estaba harta, ¿no? Harta, obviamente. Entonces dijo, yo ya no puedo vivir esto. Quiso, el problema de esto es que esto la llevó hacer la oprimida a una cárcel. Exacto. Y no solamente dijo, esta iglesia está mal, ¿no? Sino que no quiso saber nada de Dios, ¿no? Y dice el Jonathan, ¿no? No sé, desde hace unos meses perdí contacto de ella y no sé qué haya pasado con ella. Qué, o sea, prácticamente él está preocupado, ¿no? Porque, y nos hace una exhortación, hermanos, ¿no? Estamos convirtiendo nuestra religión en una cárcel, tenemos que ser responsables y cuidar este sentido, ¿no? Porque todos piensan que ir a la iglesia es estar sentado de rodillas. Exacto, dándote golpes de pecho. Claro que no. Y por supuesto que no. Claro que tiene que ver con la oración y el sacrificio, esto, pues sí, son nuestras bases como católicos, pero no todo tiene, o sea, tenemos diferentes ministerios, y también te exhortamos a ti, si eres líder de algún grupo, de algún movimiento, si estás a cargo de cierto grupo de jóvenes, que los animes a vivir esta libertad en Cristo, a tener esta juventud radiante siempre dentro de los límites que nuestro Señor nos marca.
Vámonos a un corte y regresamos con regresamos. Yucat hace una ligera pausa. No te vayas, Yucat. Y regresamos a este último segmento de nuestro programa, Yucat. Ahora no me adelante. Pues adelante, adelante, hermanas. Ok, pues en este segmento vamos a tocar ya pues la conclusión. Ya vimos qué nos dice la palabra de Dios acerca de la responsabilidad cristiana, en qué consiste, dónde debemos aplicar esta responsabilidad. Pero ahora, ¿cómo nos creamos esta conciencia? ¿Cómo creamos esta responsabilidad cristiana? Ivonne, ¿cómo podemos ir fortaleciendo nuestra conciencia cristiana? Pues llevándola a la práctica, ¿no? Ejerciendo, bueno, ahora sí que conectando lo que pensamos con lo que hacemos, ¿no? Inclinándonos más en la responsabilidad cristiana y en el ámbito espiritual, pues sería lo que como, ahora sí, cristianos nos corresponde, ¿no? Si tú... bueno, tú eres cristiano católico y crees en Dios, entonces pues tienes que llevar a cabo tu fe, ¿no? A hablar con el Señor, asistir a misa, asistir a las enseñanzas. Entonces, de esa manera estás como conectando tus ideales con tus acciones, ¿no? Ejerciéndolas a través de estas actividades. Exacto, entonces otra forma muy importante en la que podemos ir alimentando esa conciencia es por medio de la lectura de la palabra, porque pues es aquí donde Cristo nos enseña a formarnos un carácter como el que Él tuvo. Entonces podemos ir tomando los libros de Sirácides, Proverbios, Eclesiastés. Entonces son muchos libros que nos pueden ir ayudando a formar esta conciencia, que no es que digamos que te marcan... pues así como eran en la antigüedad, ¿no? Que era, por ejemplo, eso es lo que tienes que hacer, así un decálogo o toda una ley de 20,000 rollos. O sea, no, simplemente es ir orientándote, aconsejándote de manera en que nosotros podamos ir creando esta conciencia y también podamos ayudar a que otros la creen. Por supuesto, ¿no? Una iniciativa es pedir la guía y la guía del Espíritu Santo, ¿no? Exacto. Primero que nada, ¿no? Uno no fortalece, no pule el valor de la responsabilidad cristiana, ¿no? Sin la guía del Espíritu Santo, ¿no? Pero decimos, no, pero el Espíritu Santo se nos dio en el bautismo, en la confirmación. Pues por supuesto, pero necesita siempre su ayuda, ¿no? Él no va a estar ahí, él tal vez necesite de esto y bumba. No, tú tienes la responsabilidad de formar este valor, ¿no? Con base a nuestra vida espiritual fundamental, ¿no? Sacramentos, ¿no? Sacramento de la reconciliación. Algo primordial. Sí, esto es un don y un regalo de Dios, de Cristo mismo. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de evaluarnos en qué estado de vida estamos, ¿no? Y cómo este estado de vida va a repercutir en mi vida familiar, social, laboral, escolar, ¿no? Prácticamente en todo mi contexto de vida. Entonces es importante nosotros pedir la guía del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo para formar y fortalecer este valor también que da sentido a nuestra vida de fe. ¿Por qué yo digo que da sentido a nuestra vida de fe? Porque ahorita como que estaba pensando en algo y se me fue. Tengo que hay una laguna mental, ¿no? Qué raro, ¿no? La edad. No, hermano, sino que a lo que quiero yo llegar es a esto. Sí, es exactamente a esto, hermano. A esto que quería decir, ¿verdad? Entonces podemos seguir pues hablando horas y horas acerca de ejemplos de en dónde podemos aplicar todas estas enseñanzas, ¿no? Pero la primordial es, o sea, tu relación con Dios, tu relación con Él, tu oración, ¿cómo estás, hermano? No puedes buscar crearte una conciencia cristificada si tú no buscas a Cristo, si tú no estás comulgando, si tú no estás asistiendo a la Santa Misa, leyendo las Escrituras. Entonces es toda una, pues es un conjunto de cosas que nos ayudan a ir creciendo en este aspecto y que nos ayudan también
Por ejemplo, a muchos se nos dificultan muchas cosas que nos piden. Por ejemplo, la manera de vestir, digamos, a mí me cuesta mucho. O la música que escucho, quizá me han dicho que no es correcta la música que escucho. O este tipo de bailes, pero digamos que a mí me gustan, ¿no? Entonces, es aquí donde nosotros podemos pedir la ayuda divina. Porque nosotros no nos podemos poner contra el enemigo. Porque nosotros no somos nada. Sin embargo, cuando tenemos a Dios a nuestro lado, cuando Dios está dentro de nosotros, cuando pedimos su ayuda, nosotros podemos vencer todos estos obstáculos, como pueden ser la rebeldía, digamos en casa, que me cueste mucho obedecer o contestar de una buena forma. Si todas estas cosas son las que nos están costando, entonces es ir identificando en qué estoy débil, en qué estoy fallando e irlo pidiendo a Dios. ¿Qué me falta? ¿No? Exacto, o en qué podría mejorar. Es ir pidiendo la gracia divina para poder formar en nosotros este carácter de Cristo, este carácter responsable de ser hijos de Dios. Es como cuando a Ivonne le dice a su mamá, Ivonne, típico. Ve por las tortillas. Ivonne, ¿no? Dice, no quiero ir, no, es que ya fui antier, entonces pues no. Es que estoy haciendo tarea y está en el Facebook, no, así sí, como siempre así, Ivonne. Así soy. No, así es. No pues es cierto, no, muy santa. Es ahí donde tenemos que aplicarnos, ¿no? Y a eso nos invita el Señor. Yo quería hacerles una pregunta, yo creo que por eso se me fue el rollo ahorita, ¿no? Sí, yo quería hacerle una pregunta. Ah, caray, ¿qué pregunta era? No, ya. ¿Ustedes saben cuándo viene el Señor? ¿Cuándo es su regreso? ¿Ustedes saben cuándo pues según se los mayas dijeron que... No, y esto claro, ¿no? ¿Cuándo? Exacto. ¿Cuándo irá a venir el Señor, Jackie? Pues lo más importante es lo que nos dice Jesús, ¿no? O sea, la palabra de Dios nos dice, eso solamente le corresponde saberlo al Padre. Entonces yo soy un... Sí, un pecador, hermano. Deja hacer esas preguntas. Ivonne, ¿cuándo sabe, viene el Señor? No sé. ¿Sabes tú cuándo viene el Señor? ¿Para qué buscamos fortalecer este valor que es la responsabilidad de nosotros? Porque somos también responsables de nuestra propia salvación. De nuestra propia vida. Y este es el objetivo por el cual hablamos este tema, ¿no? Somos responsables de nuestra vida espiritual, ¿no? Y no nada más de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, que es el motor de nuestra vida, de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esto es a lo que queremos llegar, hermanos. Que nosotros, es justo prácticamente y necesario, ¿no? Que tomemos en cuenta sobre estas palabras, ¿no? El significado de esta palabra. Responsabilidad cristiana, ¿no? Exacto, y respecto a lo que nos estabas diciendo de cuándo es la venida del Padre, queríamos referirnos en el aspecto de que no sabemos cuándo es el momento en el que Él va a venir a pedirnos cuentas. Entonces no puedo crearme con la idea de, voy a, pues típico, ¿no? A la dieta le empieza el lunes, entonces voy a ser responsable a partir del lunes. O sea, no, la responsabilidad urge, y urge que la apliquemos ya, porque no sabemos cuándo. ¿Cuándo se nos va a pedir cierto servicio? ¿Cuándo se va a presentar cierta situación? O, pues, aún más grave, ¿no? O sea, ¿cuándo va a venir el fin del mundo? Y tú dices, ay, pues yo dije que la responsabilidad iba a ser mañana. Entonces, como la lectura que nos compartía Ivonne, de estar preparados, ajá, en tiempo y en destiempo. Cuando te toca y cuando no. Cuando crees que sí y cuando crees que no. Es llevar este cristianismo en todo momento, en tiempo y en destiempo, ¿o no, Toño? Así es, ¿no? Y fíjate que algo importante, ¿no? Esto se va, como decía, se va a ver repercutido en nuestra vida social, ¿no? Y hay algo en el que nosotros ya como mayores en la sociedad, ¿no? Tenemos como responsabilidad, ¿no? Sabemos que según vivimos en un país democrático, ¿no? Con una política democrática. Pues sí. Y tenemos una responsabilidad también cristiana, ¿eh? También cristiana, participar de la política, es decir, de las decisiones que se toman en todo el país. Aunque hoy en día no se perciba el bien común, hace poco lo mencionó el Papa Francisco, ¿no? Y le dijo a los jóvenes, tenemos una responsabilidad como cristianos, participar en la política. Y por ejemplo, el voto, ¿no? Que está de moda ahorita, acaban de pasar las elecciones aquí en México. Sí. Y no queremos meternos en ese rollo, sino que darnos cuenta de que ahí también se ve repercutivo nuestra responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, ah, el país está así, nuestra vida está así, y queremos el cambio. Pues no va a llegar el cambio si no tomas acción. Si tú no lo empiezas, ¿no? Exacto. Claro, ¿no? No, pues que el cambie el partido tal, ¿no? Ya no lo queremos, ¿no? Pues si tú no vas y votas por uno... Por otro, pues no, esto no va a cambiar, ¿no? Exacto. Entonces, inicia por ti, ¿no?
principalmente nadie puede dar lo que no tiene. Ivón, ¿qué nos hablas al respecto de esto? Ya para irnos. Pues que el Señor nos agarre responsables. Que nos agarre confesados y responsables. Amén. Hermanos, pues este tema se ha terminado. Esperemos si nos puedes escuchar el próximo jueves. Escuchaos, hermano. Yo quiero mandar un saludo aquí totalmente en vivo a todos los hermanos que nos ven por internet, a los hermanos que nos están escuchando. Y a los que no nos ven también, hermanos. Sí. No sé, allá en Torreón, en León, nos escuchan hermanos de comunidades de Alianza y también de toda parte, de todo movimiento, ¿no? No sé, ¿qué quieres decir tú al final? Pues los exhorto, hermanos, a que continuemos con esta creciente concientización de que somos cristianos y que tenemos que, no como opresión, sino como libertad, liberarnos de las ataduras del mundo, tenemos que ser libres. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por escucharnos. Nos vemos. Hasta luego. ¿Ivón? Ya se acabó el tiempo. Bueno, hasta luego. Habla de Cristo solo cuando te pregunten por Él. Pero vive de tal manera que te pregunten por Él. ¿Esto fue tu programa? Yucat. Estás escuchando Koinonía Media. No le cambies, enseguida volvemos.